Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Cómo siguió de la gripe, señor? Mejor, un poquito mejor. Pero fíjese que siento que ya como cuando son como que las 6, otra vez me comienzo a sentir ya un poco mal. A veces el día me la paso más o menos bien, pero ya luego me da frío, que ya me empieza a doler la cabeza. Pero ahí me toca la otra pastilla como para medio estabilizarme. Muchas gracias. ¿Y qué pedo? Ya se escucha mejor a cómo estaba de ronquita. Sí, y la cosa es que yo sentía que nomás hablaba y me daba tos. Ajá. Entonces ya hoy así ya no me siento tan así. Sí tengo tos así como de vez en cuando, pero ya me siento mejor. Muchas gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? ¿No les ha llegado gripe a ustedes? Yo la semana pasada estuve incapacitada por eso. Sí, es que a veces son virus que ni modo, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, aquí, gracias a Dios, aquí estamos. Buenas noches, Marisol. Claro. Solo espero unos minutitos, solo o espero uno más para poder continuar. Bueno, vamos a iniciar y que los compañeros vayan llegando. Teníamos un pendiente ayer y se los voy a mostrar acerca de la validación que estábamos hablando. Ok, estábamos en esto que nos preguntaba una compañera que creo que no ha llegado todavía sobre si podemos validar, por ejemplo, el ingreso de los DUIs. Y creo que lo más sencillo es que lo hagamos con el formato personalizado, que en realidad lo que hace es que obedece a un formato. Por ejemplo, aquí ya habíamos comenzado la validación y les voy a decir que sí podría hacerse con validación, pero ustedes mismos van a ver que no va a quedar como bien largo. En otros contextos, ustedes podrían aplicar como máscaras de entrada cuando se necesite hacer este tipo de situaciones, porque no solo es el DUI, puede ser el NID, puede ser algún otro dato que estemos capturando. Entonces, en otros contextos, como les digo,
En otros contextos me refiero a que ya esté usando usted otro tipo de base de datos, que si bien es cierto, Excel no se conoce como un motor de base de datos como tal, que sí podemos manejar datos, pero como un motor de base de datos no se le considera. Entonces hay otros motores de base de datos en los que se pueden hacer muchas cosas más, ¿verdad? Pero trabajando en este contexto, podemos aplicar formato personalizado como lo mostramos ayer. Entonces, en la validación, vea que lo que tenemos que hacer es una aplicación de funciones lógicas. Me voy a traer esto, me lo voy a copiar para que lo pueda ver un poco mejor. Y lo voy a dejar como por aquí. Pero le voy a quitar el igual para que se pueda observar mejor, ¿verdad? Lo voy a traer para acá para que se vea mejor. Entonces, allí lo que estamos haciendo es que en la validación tenemos que obligar a que la celda nos dé o valores verdaderos o valores falsos. Entonces, estoy utilizando dos funciones lógicas, que es la i y es la o. En la función i, como función lógica, obliga a que todos los criterios sean verdaderos, que se cumplan todos para poder dar un resultado. Y en el caso de la función lógica o, con uno que se cumpla, ya nos permite seguir avanzando o nos permite el ingreso del dato en una celda. Entonces, como estrictamente la celda se va a ingresar un número de DUI y nosotros ya sabemos cuál es el formato del número de DUI, que también les decía, pueda que se exija el guión o que no se exija. Entonces, como ya sabemos que el número de DUI tiene 8 números, guión, un número, tiene 10 espacios. Y que después del guión pueden ir los números entre el 0 al 9. Entonces vimos que la función derecha lo que hace es tomar de ese texto los últimos dos caracteres, pero que sean igual a qué esos dos últimos. Puede ser que sea 0, por eso se le ha puesto la función O. Porque puede terminar en 0. Puede terminar en uno, pero yo aquí no he hecho los demás, porque imagínense qué largo sale eso haciéndolo así. Que de hecho, aplicando una validación, así nos tendría que quedar. O sea, ¿qué tendría que venir a hacer yo otra vez? Aplicar la función derecha. Entonces, esto sale bien, bien largo, porque tengo que llegar hasta el 9, que son los números posibles por los que puede terminar. Entonces aquí le agrego punto y coma, le agrego, como ya lo copié, le agrego un control V. O sea que ese número puede ser derecha, que termine los últimos dos caracteres, que sean guión 0, guión 1, guión 2. Entonces, en esto está evaluando que cualquiera de estos puede cumplirse, sea que termine en 0, en 1, en 2, pero todavía no falta hacer los demás, el 3, el 4, hasta el 9. Y esta función largo para que se pueda cumplir, por eso es que se le ha antepuesto la función i, que tiene que cumplirse una de estas condiciones dentro de la o. Pero también se tiene que cumplir el largo, que tiene que ser estrictamente igual a 10, que esa es la longitud de un número de DUI. Entonces, por eso es que está envuelta así. Todas las funciones derechas envueltas con una O, porque puede ser cualquier posibilidad entre el 0 al 9. Pero todas las derechas y la función largo tiene que estar envuelta con la I, porque estrictamente se tienen que cumplir las dos. Si yo me llevo, por ejemplo, esta, estábamos probando con esta celda.
me voy a llevar esta función así como está, aceptándome únicamente las terminaciones, guión 0, guión 1, guión 2. En esta celda estábamos validando. La verdad, podemos elegir un conjunto de celdas, ¿verdad? Yo estaba eligiendo, por ejemplo, hasta el número 10. Entonces, selecciono las celdas, me voy a la validación. Sí, aquí voy a eliminar las validaciones que hayan y permitir personalizada fórmula. Copio lo que ya sé que funciona. Aquí es complicado porque aquí no podemos, si yo hago esto, ajá, aquí no podemos utilizar las flechas de desplazamiento porque lo que hace es seleccionarnos otras celdas. Entonces, voy a escribir primero el signo igual y voy a pegar esto. Y voy a presionar aceptar a ver qué pasa. Un número de 10 así entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guión 0. Porque así está la validación. Porque ya se le dijo que termine así. También me debería de aceptar que termine en 1. Ese fue un accidente. Voy a aprovechar el accidente. No me deja. ¿Por qué? Porque la validación no está que termine en dos números y también estamos exigiendo que el largo sea de 10 y ahí ya es de 11. O sea, por eso no me deja pasar, pero si ese DOI termina en 1, nos deja pasar. Si ese DOI termina en 2, también, porque así está la validación. Si ese DOI termina en 3, ya no nos deja porque hay que incluir esa validación. Entonces esta tiene que hacerse bien larga, tiene que hacerse 10 veces esto en la validación. Entonces digamos que no lo voy a hacer todo, pero voy a seguir haciendo un par. Ya validé que termine en 0, en 1 y en 2. Y luego, aquí voy a seguir, punto y coma. Aquí ya termina en 2, aquí le digo que termina en 3. Aquí sigo, punto y coma, copio la misma porque lo único que vamos a ir cambiando es la terminación. Ya tengo para 0, 1, 2, 3, aquí corresponde el 4. Sigo y aquí corresponde el 5. Y puedo seguir. Ya así como que se hace bien fácil. Vea, si solo es de ir cambiándole ahí, porque de todas maneras, con una lógica que funcione, con una derecha que se cumpla, nosotros ya sabemos, ya probamos que funciona. Entonces aquí hasta puedo terminar. Vea, si ya ahorita solo es de ir pegando y cambiando el número. Pero imagínense todo esto, ¿verdad? O sea, creo yo que es mejor hacerlo con un formato personalizado de celdas y de todas maneras estamos hablando de un formato que también allí se valida. Lo que hay que validar es la longitud, ¿verdad? Pero igual, así es como una de las formas que puede hacerlo. Y ya aquí le digo, entonces, ¿qué le estamos diciendo? Para repetir, estamos diciendo que utilice la función derecha para esta celda, para la C2, que me extraiga los dos caracteres de la derecha y que estos sean terminados en guión 0, en guión 1, 2, 3, 4, hasta 9. Cualquiera de estas que se cumpla, pero aparte de eso, con la I, que también se cumpla que la longitud sea de 10. Entonces ahora me puedo llevar todo esto porque ya vimos qué hacías. Entonces me lo copio. Porque aquí es bien complicado. Voy a seleccionar las celdas que voy a validar. Aquí trabajar en ese espacio pequeño es bien complicado, sobre todo que ya dentro de la validación no nos podemos estar moviendo porque se nos cambian las referencias. Entonces eso es bien complicado. Entonces voy a seleccionar esto y lo voy a guardar.
pues voy a borrar las validaciones. Las voy a borrar. Por lo complicado que es estar en ese espacio pequeño, en este de la fórmula. Entonces, como ya lo tengo copiado, solo pongo el signo igual, presiono control V. Entonces, si ese DUI terminara en 3, ya me lo acepta. En 4, antes no nos aceptaba eso porque no lo teníamos validado. En 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No lo acepta porque no tiene el formato y porque no está terminando en un guión y en un número entre el 0 al 9. Entonces, este termina en 6, termina aquí, ya está validado. Y por supuesto, si no tiene 10, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, guión 8. Entonces ahí está exigiendo ese formato, porque ya sabemos que es un formato que no cambia. Entonces esa es como la manera de hacer la validación así, ¿verdad? Larguísima, por cierto. Entonces no sé si todavía quedó ahí alguna duda. O alguien lo trabaja de manera diferente, ¿verdad? Esa nada más es una opción porque salió la participación de la compañera que ahora creo que sí ya está aquí. Sí, ya está. Entonces, esta sería como una de las maneras de resolver ese tipo, pero quizás lo recomendable es utilizar un formato personalizado. Como se lo, la muestra que se hizo antes de hacer la validación desde acá. Con fórmula, ¿verdad? Con tal de aplicar una fórmula personalizada en el criterio de validación. Bien, termino ahí el tema de las validaciones y vamos a practicar el tema que corresponde para este día. En la plataforma tenemos el tema de hoy correspondiente. Es el 3-3. Bien, entonces tenemos acá que vamos a estar utilizando los hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Cuando tienes un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Crear índice de hojas. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar el hipervínculo. No estamos hablando de un tema difícil, más estamos hablando de su gran utilidad. Se mostrará el cuadro de diálogo, insertar hipervínculo. Entonces aquí en la foto se muestra que hago el índice, escribo el nombre de las hojas y con un clic derecho, que es una de las formas, seleccionamos hipervínculo. Se mostrará el cuadro de diálogo, insertar hipervínculo y en el panel izquierdo deberá seleccionar la opción lugar de este documento. Entonces, cuando hacemos el índice, ya tienen que existir las hojas a las que se va a hacer referencia. Aquí hay varias opciones para seleccionar lugar de este documento y vamos seleccionando. Este cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo de una celda dentro de la misma hoja
o a una de las hojas de nuestro libro, que es precisamente la opción que utilizaremos en nuestro índice. Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón aceptar para crear el hipervínculo. Claro. De la misma manera, podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas destino para que nos lleve de regreso al índice, de manera que se facilite la navegación entre todas las hojas, así como estos botones. El anterior, por supuesto, nos va a llevar a la pantalla anterior, que en este caso estamos hablando de otro tipo de navegación, ¿verdad? Que nos va a llevar a una página, ¿verdad? Claro, en ese nos lleva al vínculo que nosotros queramos ir. Siguiente, pues que nos lleva a la siguiente hoja. Veamos entonces cómo vamos a practicar esto. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la creación de índices con hipervínculos. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos o vínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy rápida y sencilla, y lo vamos a trabajar a continuación en este libro de trabajo, en el cual tenemos las hojas de cálculo ya insertadas en el libro. Como lo pueden ver aquí, tenemos los diferentes meses del año, y luego, posteriormente, iniciamos con diferentes años. Al inicio, he insertado una hoja a la cual he llamado índice, en la cual voy a crear los diferentes vínculos hacia las hojas de cálculo de este libro. Cuando tenemos un libro con muchas hojas de cálculo, se activan estos botones en la barra de etiquetas, que nos permiten desplazarnos de manera rápida sobre las hojas, que se esconden a partir de las que ya no están visibles en el icono de crear nuevas hojas. Comenzamos entonces. El icono de vínculo se encuentra en la pestaña Insertar. Una vez que hagamos doble clic sobre él, se abre el cuadro de diálogo de insertar hipervínculo. Primero tenemos que identificar que los vínculos que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo. Por lo tanto, vamos a activar la opción lugar de este documento. Ahora nos muestra los diferentes lugares, en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro. Vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo y va a ser hacia la hoja llamada enero. Ahora, en el apartado texto, debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo. En este caso, voy a escribir el nombre de la hoja que se llama enero. Es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que estas tienen. Hacemos clic en el botón aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo. Como pueden ver, ahora estamos en la hoja de cálculo llamada enero. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada febrero. Primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo. Hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero. Como puede ver, al hacerle un clic sobre ese vínculo, nos movemos hacia la hoja del mes de febrero. Debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas
que contenga el libro de trabajo. También puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio. Por ejemplo, estoy en la hoja 2017, puedo crear un vínculo que me dirija al inicio del libro. En este caso, voy a establecer la hoja índice. Y lo tengo ya en la hoja llamada 2017. Como puedes ver, tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo y así poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida. Este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Practiquemos el índice y ahí nos dan la plantilla. Entonces aquí nosotros, aquí está hecho el mes de enero, entonces aquí lo que podríamos hacer es hacer el vínculo para la hoja índice y puede ser que también para la hoja de febrero, que necesitemos irnos a la siguiente hoja y a la anterior de todas, ¿verdad? Entonces regreso al índice y vamos a nombrar aquí marzo. Aquí se hace fácil porque son los meses del año, ¿verdad? De lo contrario, pues en un uso básico hay que ir escribiendo el nombre de las hojas. Se ha copiado junto con el hipervínculo, entonces eso es de modificarlo. Perdón. Entonces, enero sí funciona. Vengo a índice, me voy a febrero y me lleva a enero, entonces hay que modificar. Clic derecho, aquí dice, como yo lo que hice fue arrastrar, por eso me copió todo, ¿verdad? Me copió el formato. Entonces vamos a ponerle aquí modificar hipervínculo y vamos a ir haciendo eso. Modificar hipervínculo, lugar de este documento y que me lleve a febrero. Y así vamos a ir haciendo. Modificar hipervínculo, marzo. Abril. Como todo, al principio, cuando tenemos que estar construyendo los formatos, pues hay que tomarnos un poco de tiempo para que luego solo sea más fácil, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, la primera vez así es. Entonces, aquí solo terminamos.
Y ahora ya está navegable. Diciembre, se va hasta diciembre. Solo que aquí una pequeña desventaja. Aquí, imagínense, tengamos muchas hojas y tener que irnos desplazando una por una. Entonces, a cada una, vamos a ver aquí en noviembre, vamos a crear algo que diga índice. Puede ser la palabra índice, o podemos insertar un objeto, insertar ilustraciones, formas, e insertar una de las formas que nos esté representando, un inicio. Puede ser un rectángulo, que usualmente eso se usa como botón. Ok, cualquiera. Entonces puedo hacer un botón y allí escribirle, ¿verdad? Que quiero irme. Ah, perdonen, perdonen. Perdón. Entonces ahí a ese botón le voy a decir editar texto y ahí puedo ponerle índice. Ahí solo le doy formato a eso, que se centre. Entonces puedo ocupar una letra, un botón. Disque botón, ¿verdad? En este momento es una simple forma, pero cuando ya le hago un hipervínculo, entonces ahí ya se convierte a botón. Entonces, clic derecho, vínculo. Y allí le digo, lugar de este documento, que se vaya a la hoja índice. Entonces, cuando presionemos ese botón, se va a ir a índice. Eso lo hicimos en noviembre. Ahora sí, como ya está configurado para que funcione para todas las demás, entonces ahora sí puedo copiarla y pegarla. Por ejemplo, en octubre, septiembre, agosto, presiono en la hoja de agosto, presiono índice y nos vamos a índice. En enero y pego el botón para todas las hojas y así tener el acceso desde cualquier hoja a la hoja índice. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces ya nos podemos desplazar a cualquiera del nombre de las hojas. Dentro de cada una puede ser podría ser que tengamos ese mismo índice en todas las hojas. Ahí va a depender, ¿verdad? De cómo queramos nosotros que se comporte la navegación. Pero si quisiéramos igual, vamos a insertar. Recuerde que estos formatos usted los puede dar. Ilustraciones, formas y, por ejemplo, selecciono una flecha de bloque a la derecha. Y la ubico por aquí. Ahí solo dice clic. Y digamos que lo que está indicando esto es que se va a ir a la hoja siguiente. Entonces ahí clic derecho, vínculo. Y en este ejemplo se tendría que ir a la hoja de febrero. Si quisiéramos que todas queden así navegables. Voy a hacer un control C, control V. Y le voy a, vamos a ver aquí en girar. Girar. Uy, no, era ese giro, era un voltear. Podría insertar, la verdad. Puedo insertar la flecha del otro lado.
Pero digamos que aquí le quiero voltear. Entonces, ahí va a depender de su gusto, cómo quiere dejarla. Aquí también es de tener cuidado cuando ya están con vínculo los objetos. Es como de mejor utilizar un clic derecho y luego para poder hacer la selección, porque si no, cuando hacemos clic lo que hace es activar el vínculo. Entonces, esta se va para febrero. Tendría que aquí tener una que se vaya para enero. Y esta igual se va para febrero porque no le he modificado el vínculo. Entonces, indicaría que se regrese aquí en editar vínculo, que se regrese a índice. Entonces, podríamos ir haciendo eso, ¿verdad? Índice, aquí puede ser que no tenga sentido ahí, ¿verdad? Enero, porque esta también se regresa a la anterior, pero la lógica es esa, ¿verdad? Que se regrese a la anterior hoja y así podemos irlo haciendo navegable. En este momento de la hoja índice podemos desplazarnos a todas las hojas y de todas las hojas podemos regresar al índice utilizando el hipervínculo de esa forma. Luego tenemos que, claro, con clic derecho vínculo o con insertar vínculo, ¿verdad? Tenemos algunas otras opciones. Hemos utilizado lugar de este documento, que son las hojas que existen en el libro. En este texto voy a ir a modificar hipervínculo. Podría ser que nosotros escribamos el texto primero o que de una vez lo definamos aquí en texto. Puede ser cualquiera de las opciones. Vamos a ver, establecer información en pantalla para hipervínculo. Muestra info, solo por poner algo. Aceptar. Aplicar hipervínculo. Y puede ser que no solamente quizás queramos ir, porque si se fijan, si vamos a cada una de las hojas, se nos sitúa en A1 porque ahí está la configuración. Me voy a ir a enero nuevamente, modificar hipervínculo. Ahí está la referencia, pero puede ser que yo quiera irme a una de las hojas, pero a una celda específica. Claro, ahí he seleccionado enero. Entonces, digamos que no se me vaya a la A1, sino que se vaya a la A10, por ejemplo. Aceptar. Entonces, cuando presione aquí en enero, ya no se va a ir a A1, sino que se va a ir a 10, como se le dijo. Pero en algunas ocasiones también es bien difícil decir, ¿y qué celda es la que quiero? Imagínense aquí tengamos con muchas cosas y no sepamos cómo para andar buscando a dónde está su ubicación, la celda. Recuerde que se pueden utilizar los nombres de celda, ¿verdad? Recuerde usted eso. Que si tiene información, digamos, me voy a venir aquí a febrero y digamos que ahí en esa celda, en lugar de que se llame A10, yo le digo, quiero irme a esa hoja, a la celda que se llama, seguro. Esta celda ya no se llama A10, se llama seguro, de la hoja febrero. Entonces digo, en febrero modifico el hipervínculo, que se me vaya para febrero, que se vaya para ese nombre de celda que acabo de asignar, que se llama seguro. Entonces, si yo presiono ahí, ya de una vez se va para la hoja correspondiente
a la hoja que se llama seguro. Entonces, recuerden ustedes, ¿verdad? Algunas veces nombrar las celdas es bien útil porque para estar trabajando con referencias nativas de Excel, de aún nombres de celda, ¿verdad? K12, Z35, entonces en lugar de decir eso, digo, quiero irme al valor y a esa celda le puse este vendedor, ¿verdad? Me voy a ir a marzo y digamos que a esta celda de la G10, esta se llama vendedor o tiene el nombre de algún vendedor. Entonces, esperaría yo, me voy a ubicar aquí en B1, que cuando presione marzo, me lleve a esa celda que yo la acabo de nombrar como vendedor. Entonces, me voy a índice. En marzo modifico el hipervínculo y busco el nombre que acabo de definir, que se me vaya a la celda donde le escribí vendedor. Entonces, si presiono marzo, se va exactamente a esa celda. Entonces, podemos hacer eso, que únicamente se desplace entre hojas, sin una celda en especial, o con una celda específica. Clic derecho, me voy a modificar hipervínculo y vemos que hemos utilizado siempre el lugar de este documento con algunos nombres definidos. También puede ser que acá dice crear nuevo documento, que ese vínculo sirva para nombre del nuevo documento. Aquí le doy un nombre. ¿Puedo cambiar la ruta donde quiero guardar ese archivo? ¿Cuándo modificar? ¿Modificar documento nuevo más adelante? ¿Modificar documento nuevo ahora? Digamos que voy a ponerle aquí nuevo documento y le voy a hacer un hipervínculo. Vínculo. Crear nuevo documento y a ese nuevo documento puede ser que le ponga este igual vínculo. Y ahí está la ruta. Yo puedo cambiar la ruta a donde quiero que se guarde. Donde queremos que se guarde. Modificar documento de nuevo más adelante, modificar ahora, veamos qué pasa, aceptar. Entonces, si presiono ahí, automáticamente me abrió un nuevo libro, porque eso se le dijo. Esa fue la indicación que se le dio aquí. Modificar hipervínculo. Se le dijo que creara y aquí está. Aquí está en esta carpeta, porque yo decidí dejarlo ahí. También desde ahí podemos crear un documento. Aquí, bueno, me voy a ir siempre aquí a este archivo, que es el que estoy trabajando en este momento. Presiono aquí donde dice marcador y puede ser que voy a hacer otro vínculo, digamos, aquí. Lo voy a hacer en marzo, en abril lo voy a hacer. En abril voy a trabajar aquí en la celda C2. Clic derecho, vínculo. Lugar de este documento. No. Me voy a ir aquí donde dice archivo o página web existente. Voy a seleccionar este mismo archivo. Presiono aquí donde dice marcador. Escriba la referencia de celda. Digamos, como estoy en abril, voy a hacer clic en esta hoja de mayo. Como para que de aquí se me vaya a la siguiente hoja. Voy a seleccionar mayo. Entonces, en aceptar, presiono aceptar.
Y hace eso, claro, ese texto nosotros se lo podemos cambiar, modificar hipervínculo aquí, ¿verdad? En el texto, que diga mayo, por ejemplo. Y aquí está la dirección, nos hace un montón de cosas, pero porque los espacios, si se fijan, los sustituye por un porcentaje 20. Entonces, digamos que quiero que diga mayo. Entonces, estoy en la hoja abril y si presiono aquí el vínculo de mayo, también es otra manera en la que puedo desplazarme. Entonces, lo que hice aquí fue un marcador. Igual, me puedo ir a un sitio, de pronto yo estoy en una hoja y necesito visitar un sitio. De pronto ustedes están haciendo, ¿qué? ¿Alguna planilla? ¿Necesitan visitar el sitio del Ministerio de Hacienda? ¿Qué sé yo? Entonces ustedes aquí le pueden poner, ¿verdad? MH. Ir a buscar el vínculo, ¿verdad? Ir a buscar el vínculo de la página. Yo voy a ingresar a internet y voy a poner Ministerio de Hacienda, que creo que es mh.gov.sb. Entonces solo ingreso al sitio nomás para tener el sitio que ese es al que debo de ingresar, por ejemplo, como para tenerlo cerca, ¿verdad? Entonces de la misma hoja donde estoy trabajando, aquí le pongo MH, vínculo, archivo, página web. Ahí dice que el texto es MH y aquí le escribo la dirección. Esa yo solo la vine a copiar y a pegar aquí. Aceptar. Como para tener como sitios a la mano, ¿verdad? Entonces ahí presiono el vínculo y pues nos pregunta, ¿verdad? Ok, lo vamos a abrir en el navegador que usted tenga disponible, ¿verdad? Entonces ahí ya le va a abrir el sitio del Ministerio de Hacienda para el ejemplo. Veamos, voy a hacer clic derecho, vínculo y podemos igual dirección de correo electrónico. Aquí sí tiene que tener configurado un gestor de correo electrónico. A veces en las instituciones tienen sus propios gestores de correo, ¿verdad? No, quizás usualmente el que estamos acostumbrados, por ejemplo, un Gmail que utiliza cualquier persona. Entonces puede ser que tengamos un correo institucional, entonces tendría que haber un gestor, ¿verdad? Ahí sí, cada institución pues lo maneja diferente. Entonces puede ser que necesitemos hacer un vínculo para una dirección de correo en donde diariamente quizás tengamos que enviar esa misma información a un mismo correo semanalmente, qué sé yo. Con frecuencia hay que enviar correo, ¿verdad? Entonces podemos el nombre de esa persona, la dirección de correo de esa persona a la que le estamos enviando. Automáticamente me agregó ese mail, que es para quién, ¿verdad? El asunto, reporte. Y, por ejemplo, ya se nos activa, ¿verdad? Esto yo no lo escribí previamente en la celda, sino que lo hice de una vez en el cuadro de los vínculos. Entonces, ya ahí ya me va a llevar y ahí seleccionamos, ¿verdad? ¿Cómo quieres abrir esto? Y selecciona usted la aplicación, ¿verdad? Entonces, son cosas que podemos tener a la mano, ¿verdad? Podemos tener a la mano ese tipo de información como para no tener que andar buscando tanto o abriendo tantas cosas, podremos juntar todo si estamos trabajando todo el día en el mismo archivo. Bien, entonces tenemos, ya hicimos la prueba. Claro, si queremos también acceder a un archivo que exista, aquí hay dos. Este es el que estamos utilizando ahorita y este es el que yo creé, ¿verdad? Que en este momento no hay nada, pero de pronto hay un archivo que usted también lo tiene que enlazar. Igual se puede hacer. Creamos el acceso para ese archivo que existe o puede ser
que esté en otra carpeta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo. Busco la ubicación de ese archivo y aquí en el texto le digo que me abra ese archivo de índice. Este es el texto que va a decir aquí. Y lo va a abrir. Entonces, cuando presione índice es porque así se llama, así conozco yo que se llama el archivo que quiero abrir, que a lo mejor quiero hacer una comparación, a lo mejor algo. Y ahí se abre, pues obviamente, el archivo que hemos vinculado. Páginas consultadas, pues aquí le sale como un historial de las páginas consultadas, ¿verdad? Archivos recientes, ahí le aparecen los archivos recientes. Entonces vea que en este cuadro de hipervínculo puede vincular usted lo que necesite en algún momento, lo que desee. Hay otra manera de vincular. Estoy aquí en la pestaña insertar y voy a irme aquí donde dice texto. Aquí hay una herramienta que se llama objeto. Dice, inserta un objeto incrustado en el documento. Nos abre este cuadro de diálogo. Usualmente este se usa con esta pestaña que dice crear de un archivo. Puede ser que yo igual quiera abrir un archivo desde la hoja donde estoy trabajando. Lo busco aquí en examinar. ¿Qué es lo que ando buscando? Entonces digo yo, ok, voy a ir a este archivo de la validación de datos. Quiero que lo abra. Entonces el nombre del archivo ya lo busqué. Entonces activo estas casillas para vincular y para mostrar como icono. Que me lo muestre como icono para que solo... Ahí también puedo cambiar el icono. Entonces, yo puedo también dejar un objeto así. Y si yo hago doble clic en ese objeto, me abre el archivo de, al que yo dije que abriera, que es el de la validación de datos. Entonces, esa es otra manera también de cómo ustedes pueden hacer un vínculo, ¿verdad? A través de objetos. Insertar texto, objeto. Y casi siempre se utiliza así. No le quiere poner usted que se muestre como icono. Veamos, voy a hacer una... Vamos a ver. Voy a ir a examinar otra vez. Voy a buscar el archivo que quiero vincular. Si yo no le digo que lo muestre como icono, entonces... A ver. Siempre me lo dejo así. Voy a hacer clic en afuera, digamos, en una celda diferente. Voy a abrir el archivo. Y voy a hacer esto. Mire que si no le digo que lo muestre como icono, me trae todo y me lo trae como imagen. Entonces, pues ahí depende, ¿verdad? Quizás pueda ser que en algún momento funcione, pero en la mayoría de los casos pueda que no funcione, aunque ahí tenemos como una vista miniatura de ese archivo, como quizás para tener idea o familiarizarnos de qué es lo que contiene. Hay una función que se llama hipervínculo. En esta función dice que nos pide la ubicación del vínculo. Esos son los argumentos. La ubicación del vínculo igual puede ser un sitio web o puede ser una ruta en su carpeta. Digamos que va a ser siempre el sitio del ministerio, que es el que tengo aquí abierto. Entonces esa función me pide eso. Voy a copiar, esa es la ubicación del archivo. Me voy a venir aquí a un lugar donde no, o puedo borrar esto. La función hipervínculo
voy a hacer el ejemplo para la ubicación del vínculo, que es un sitio web, y voy a ver qué sucede. Aquí tengo que, quiero ver, le vamos a poner, sí, le tenía que haber puesto comillas. Entonces la función hipervínculo hace eso, me pide la ubicación. Yo lo he hecho en el ejemplo con un sitio web, pero puede ser una ruta, voy a poner una ruta, y vean que me lo ha dejado como completo, la URL completa. Pero digamos que voy a copiar una ruta de mi explorador de archivos. Entonces podemos hacerlo con un, hay que ponerle comillas siempre. Ese es un sitio web. Esta es una ruta donde es la ubicación donde está guardado un archivo. Pero para evitar eso, está el otro argumento de la función que dice que es el nombre descriptivo. ¿Con qué nombre quiero yo que me llame a ese archivo? Quiero que diga, por ejemplo, como dice que es formulario, ¿verdad? Entonces le puedo poner formulario. Formulario. Ese es el otro argumento de la función. Aquí pasó algo. Nombre descriptivo. Y es que aquí ya me lo tomo todo como hipervínculo, pero vamos a ver, ajá, ahí está. Entonces, el nombre es lo que hablábamos, ¿verdad? Hay funciones que nos dice que los argumentos entre corchetes son opcionales, pero mire que aquí viene a ser bien necesario. O sea, sí funciona, ¿verdad? Porque si no le ponemos el nombre descriptivo, sí funciona, pero nos deja toda esta ruta. Pero si yo quiero un nombre descriptivo, pues lo dejo así. Entonces, ¿qué va a pasar si yo presiono ese formulario? Pues que me va a abrir. Aquí hay una, por seguridad de Excel le avisa, ¿verdad? Que hay un problema de seguridad, pero nosotros conocemos nuestros datos, nuestros archivos, y a pesar de que aquí me diga que lo puede dañar, yo sé que no. Entonces presiono que sí, y lo que hace, pues, es abrirme el archivo solicitado. En este momento lo que hizo fue abrirme una carpeta, porque hasta allí le he dicho yo que hasta la carpeta, pero si yo quiero que en realidad me abra el archivo, ese archivo tengo que ponerle el nombre exacto, me lo voy a copiar. Voy a copiarme el nombre del archivo y aquí le voy a poner con Alt-92 una pleca invertida y el nombre del archivo que se llama así. Me lo traje, ¿verdad? No lo digité, me lo traje del nombre que tengo en el explorador de archivos y se llama 3.2 herramienta formulario. Entonces, ahora sí, si yo hago clic allí, ya no me va a llevar a la ventana del explorador de Windows, sino que me va a abrir. Aquí me dio un error de... Ah, porque hay que ponerle la extensión también, que es .xlsx. Entonces, ahora sí, me lo abrió. Entonces, vean las diversas maneras que pueden aplicar hipervínculos. Tanto haciendo clic derecho vínculo, viniéndose a insertar vínculo, yéndose a insertar texto objeto, utilizando la función hipervínculo. Entonces, ahí tiene como diversidad de maneras de que su libro o sus hojas sean navegables. Muy bien, muchas gracias. Vamos a quedarnos hasta acá y los veo mañana en una próxima sesión. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.